Recomiendo que estamos aquí en Zafferano, ubicado en el corazón que tiene Boulevard Galvez, en Boulevard Galvez y Lavalle, a pasitos al lado de lo que es el Hotel Boutique Ambit. Está Zafferano, donde pueden venir a comer no solamente estas delicias, estas exquisiteces que ahora les vamos a contar, sino además lo que es la pasta libre que pueden venir a comer por 150 pesos, ya sea martes a la noche como domingos a mediodía, reservando antes de venir. Y si no, lo que es la pizza libre, para que vengan a comer por 100 pesos, pizza libre, distintas variedades de pizzas para que vengan a comer, en tamaño además chiquito, para que puedan probar todas las variedades de pizzas, no se llenen con una sola, sino la casa les invita a distintas variedades para que vengan a probar, repetir e irse con el corazón lleno, la panza llena y todos los órganos del cuerpo también. Bueno, en este caso, con el concejal con Checho Basile. ¿Cómo andas, Checho? Máximo, muy bien, me mata tu frase, ¿eh? Porque la idea era que rebalse comida por todos lados. Totalmente, ¿eh? Me parece muy bien. Se come muy bien y mirá, está a la vista. Tentador esto. Totalmente, muy rico. En tu caso que te tocó unos canelones de ricota, espinaca y nueces, con una salsa arriba. ¿Pomarola, Mec? ¿Qué salsa? Boloñesa, ¿eh? Le preguntamos a los dueños de casa que están ahí expectantes atrás. Unos sorrentinos de mozzarella y calabaza, ¿eh? Con una salsa de verde de champiñones, que mejor que los dueños de casa. Y en mi casa, un pedido particular que le hice, matambrito con mostaza de Dijon, mostaza de Dijon, muy bien dicho, y con una especialidad que son este risotto de remolacha, que es realmente muy tentador, no solamente este de remolacha, sino que son los espaguetis también de los fettuccinis de remolacha que come mi hija, cosas distintas para venir a probar aquí en Zafferano. Checho, en el día de ayer hicieron una actividad, una jornada en el mismo recinto de la municipalidad, del Consejo Municipal. Además, mucha gente presente. Está bueno esto, además, digo, para jóvenes y no tan jóvenes, un tema muy candente como se está tratando hoy en día. Sí, ayer con el concejal Franco Ponce de León hicimos un foro de ciberbullying y grooming. Como bien decías, hay mucha gente, mucha participación, mucho compromiso con esta temática, si bien. De público conocimiento algunos casos de bullying que han surgido acá en la ciudad de Santa Fe. Nosotros seguimos trabajando sobre la temática de grooming. Ayer contamos con la presencia de tres paneles, Marta Pailet en primer lugar, hablando de convivencia, de participación, de solidaridad y aquellos valores que fuimos perdiendo y que hoy se traducen en el uso de internet. Y también los chicos de Relaciones Policiales, de la Seguridad Comunitaria, del Gobierno de la Provincia, que también son encargados de hacer charlas en el territorio provincial. Y los chicos de Asegurarte, Marcelo Temperini y Maxi Macedo, que también nos hablaron de los mecanismos que tenemos que tener en cuenta a la hora de resguardar nuestra información en el uso de Internet. Sabemos que el Internet es una buena herramienta para conocer, para informarnos, para poder saber lo que pasa en el mundo, pero también tiene sus riesgos y sus problemáticas. Bueno, y los principales afectados quizás son los chicos. Y nosotros venimos sosteniendo este trabajo del año pasado y ayer lo plasmamos en un foro que realmente nos dejó muy conforme, no por la cantidad, sino por la calidad de los expositores, por la calidad de participación de la gente y porque creemos que es un puntapié inicial para seguir charlando en Santa Fe de cosas que realmente nos preocupan, que son delitos emergentes y son las nuevas tecnologías las que forman parte de nuestra vida y tenemos que estar atentos. O sea que mucha gente, o digamos un porcentaje, no le da mucha importancia a esto hasta que no le sucede. Totalmente, pasa eso, y mucho. ¿No? Pasa en esto que es internet. Digo, pasa con las cuentas bancarias, hasta que no te suceden, como que no le das importancia. Pasa con la seguridad en la calle, lo mismo, ¿no? Cuando a veces nos toca algo personal, ahí realmente nos estamos dando cuenta. Pero realmente, Maxi, no porque lo estemos haciendo nosotros, sino que cada vez que hablamos con los directivos de las escuelas, de los clubes, de los vecinales que nos invitan, nos están diciendo que ese problema existe, que le explota el problema en la mano. Y que realmente nosotros somos parte de esa gestión para una solución. Obviamente que dependemos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Seguridad, que podamos coordinar esas acciones,
pero me parece que es la idea y me parece que forma parte de la participación, de la información y de la prevención. De generar conciencia. Y sí, eso forma parte de la generación de conciencia en la ciudad de Santa Fe, porque a veces lo tomamos lejano, pasa en Buenos Aires, pasa en el resto del país, pero en Santa Fe no pasa, realmente está pasando. Entendíamos que el foro es una manera de que el Consejo sea caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad, y hay proyectos ingresados de autoría del concejal Franco Ponce León coordinado con nosotros y también con algunas actividades y proyectos que están planteadas en el marco de la mediación. Chillo, te cambio de tema y te llevo algo que vos lo estabas planteando en el Consejo también. Se me viene un ejemplo a la cabeza lo que está pasando en calle Mendoza y entre lo que es San Jerónimo y 25 de Mayo, con estas macetones que pusieron, no sé, otros casos de haber en otros lugares de estas pruebas que está haciendo la municipalidad. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que buscan ustedes con esto? Y después te hago una observación. Obvio, no, nosotros estamos planteando en un marco de un proyecto de ordenanza, un marco normativo que nos permite decirle al intendente que cada cosa que haga, cada modo experimental, cada modificación que quiera hacer en la ciudad de Santa Fe, nos pueda dar participación al Consejo. ¿Qué quiero decir con esto? Calle Mendoza se hizo una ampliación de vereda sobre uno de los márgenes con macetones y esas modificaciones hoy no tenemos una aprobación en el Consejo Municipal. Hace poco, nosotros veníamos planteando esto hace un par de días, tuvimos la oportunidad de poder trabajar los proyectos de la línea 2021 que en un momento empezaron como experimental o modo provisorio y luego empezaron a cobrar boleto donde repercute en los bolsillos de los vecinos. Como lo trabajamos, como pasó por el Consejo, lo pudimos aprobar y hoy son dos líneas nuevas que se incorporan a Santa Fe. ¿Por qué tomamos esta medida de que podamos con un proyecto de ordenanza decirle al intendente que realmente cumpla con la ley de municipios y comunas, la ley orgánica? Que realmente cuando tomamos el sentido de calles, lo que es espacio público, lo que es transporte por colectivo o servicios públicos, realmente el Consejo tiene la facultad de poder, primero, controlar lo que hace el Ejecutivo y, segundo, poder nutrir esos proyectos. Porque quizás algún funcionario del municipio entienda que está bien desde un escritorio, nosotros tenemos la realidad de que los vecinos nos plantean y que esas normas experimentales o esas acciones experimentales o modo provisorio después terminan haciendo un cambio real y concreto en la ciudad de Santa Fe y quizás con sectores afectados. Con respecto a esto de los macetones hoy en calle Mendoza, ¿ustedes hablaron con los vecinos, o con los comerciantes, digo, más que vecinos? Porque así uno ve que hasta los macetones ocupan más lugar que por ahí para utilizarlo como mismo vereda. Sí. No sé, hablaba con algunos nomás, que uno que conoce, hasta, no sé, poner una especie de guarray que sería de mayor prevención para si hay un accidente, de que protección, y además para que haya un paso fluido, porque con eso tenés que estar esquivando no solamente el macetón, sino las mismas plantas que salen en punta ahí de la maceta. Primero es un desequilibrio, porque una vereda sí puede tener una ampliación y la otra vereda no. Entonces es un desequilibrio y una desventaja para quien que puede aprovechar esa vereda. Segundo, que es ponerle, vamos a poner el caso de que un colectivo se quede en el medio del camino. ¿Cómo hacemos con las macetas? ¿Cómo movemos ese colectivo? ¿Cómo movemos todas las macetas para poder descomprimir el tránsito? Eso forma parte de que quizás sea una buena herramienta, sí, pero me parece que tiene que ser equilibrada. Pues nosotros vamos a presentar un proyecto alternativo. Creemos que hicimos algunas valoraciones con los comerciantes, ya vamos a tener números, lo vamos a presentar con vos también acá. Pero más allá de eso, Maxi, me parece que es la modalidad que el intendente adopta con una herramienta que no existe en la ley, que es esto de experimentar en la ciudad de Santa Fe. Hay un concepto en el mundo que es City Lab, ¿sí? Ciudad Laboratorio. Pero eso no puede ser en desmedro de las facultades de los poderes del Estado. Eso no puede ser en desmedro de la facultad que tiene el Consejo Municipal para definir y decidir sobre las acciones que van a modificar. Caso de calle Rivadavia, hoy empezó como un experimento, hoy ya es un carril exclusivo. Pasaje Falucho para el ingreso al parking Alberdi. Ajá. Eso hoy va en contramano lo que dice la ordenanza de carril exclusivo que empieza sobre Mendoza y ese Falucho está pasando una cuadra. Bueno, me parece que son condiciones que o está perdiendo percepción el intendente Corral lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe o nosotros tenemos una seria dificultad de poder convenir con ellos. Cuando logramos el diálogo, generamos las aprobaciones. Aprobamos línea 2021 y aprobamos Metrofe, que también no tenía marco normativo y cuando nos pusimos a trabajar con el marco que tiene que, el mensaje que tiene que elevar el Ejecutivo Municipal al Consejo, realmente tiene las medidas adecuadas y no ponemos palos en la rueda. Checho, te vamos a invitar para... Esto de lo de calle Mendoza me interesa, la verdad, porque... Y después, más que nada, en horarios caóticos, como son el mediodía o la tardecita en la ciudad de Santa Fe, es un encongestionamiento total y absoluto. Como
porque además de que dé una vuelta de tuerca todo lo que es el microcentro de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sin duda. Así como te tiro que no, sos una persona duda. Que en eso trabajás, te gusta trabajar y rascarte un poco la cabeza cuando sí. tengas mucho pelo, pero no, te gusta... por eso me estoy quedando acá, por menos. Checho, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias, Maxi, siempre un placer hablar con vos y bueno, eso, entender estos que... proyectos experimentales. Sí. ¿Tienen un plazo determinado o el intendente, por ejemplo, lo de Mendoza, lo puede dejar el tiempo que desee? No, él lo plantea en lo público, digo, él lo pongo como cabeza y responsabilidad como intendente de la ciudad de Santa Fe, lo plantea sin marco o a veces con marco de plazos, de tiempo, pero le decimos que venga al consejo, que eleve el proyecto, que nos diga que ante una modificación va a necesitar tanto tiempo, si es movilidad urbana, bueno, 3 meses, si es espacio público, 6 meses, y nosotros los aprobamos, nos nutrimos, lo ayudamos a hacer un buen proyecto y que todas las voces que están representadas en el consejo sean valoradas. Gracias, Checho. Gracias, Maxi. Con Sergio Basile, concejal de la ciudad de Santa Fe, tocando estos temas que tienen que ver, uno, con la problemática de lo que es la informatización, la tecnificación que tenemos de todos los elementos que utilizamos, del celular, la computadora, y por último, lo que es el transitar vial que tenemos en la ciudad de Santa Fe, con algunas cuestiones que se han puesto a prueba, que siguen a prueba y que se tendrían que también empezar a reglamentar. Aquí en Zafferano, probando lo que son estas pastas, estas carnes, este cerdo a la mostaza de Dijon, lo que es los canelones de espinaca con ricota y nuez, y los sorrentinos de mozzarella y calabaza, delicias, esto y mucho más, aquí en Zafferano, en La Valle, y Boulevard Gálvez, lo recomiendo.